es que bajan los alumnos matriculados en los centros de educación obligatoria y se está multiplicando los que se matriculan en centros de formación para personas paradas, como por ejemplo el conservatorio, formación profesional, la escuela oficial de idiomas. Eso ahí tiene los datos comparativos y eso sigue aumentando, pero en cambio lo que es la educación obligatoria, primero sigue bajando el número de alumnos matriculados. Es decir, que aquella familia colombiana, por poner un ejemplo de un país, que se va a su país porque no encuentra trabajo, no solo hace que baje el padrón, sino que si tiene 2 niños en edad escolar, también baja las matriculaciones. En cambio, esos rusos o esos ingleses que vienen a vivir aquí, si tienen cierta edad, o ya no son niños los que traen, o no tienen niños porque son mayores, ¿no? Por tanto, son cosas que el sociólogo nos puede explicar mucho mejor que el alcalde, pero que los podemos extraer. Y en cuanto al turismo, es algo muy importante en la que al final el alcalde, porque es mi obligación y me considero legítimamente autorizado a sacar pecho, bien entendida la frase, ahora lo diré, y es que también manejamos cifras récord que afectan al turismo. Al turismo que desde que hacemos volumen cifras, va, y sobre todo en los últimos años, a pesar de la crisis, hay datos que van de forma ascendentes. Las pernoctaciones hoteleras han rozado en el 2013, han rozado los 11 millones de pernoctaciones, superando el dato más alto que era del 2007. El dato más alto de pernoctaciones en esta ciudad ha sido en el año 2007. Pues bien, en el 2011 ya lo hemos superado. En un año se ha crecido medio millón de pernoctaciones y creció casi un 2% tanto en hoteles como en apartamentos turísticos. El número de plazas hoteleras también ha sido el más alto de la historia. Nos quedan 17 plazas, 17 puestos para llegar a las 40.000 plazas hoteleras. Los hoteles de 3 y 4 estrellas han hecho que crezcamos en las plazas casi en 700 plazas, bajando los de 1 y 2 estrellas y los de 5. Sabéis que hay remodelaciones de hoteles o remodelaciones de 1 y 2 estrellas a 3 estrellas y eso hace que crezca el número de plazas, etc. Bien, esos datos los tenemos ahí. ¿Qué quiero decir con eso? Y acabo. Hombre, lo he dicho muchas veces en intervenciones públicas. Lo digo ante los medios de comunicación, si en vez de 11 millones de pernoctaciones tuviésemos 6 millones de pernoctaciones, a este alcalde lo estarían sacando gorrazos de esta ciudad. Permítame la expresión. Algo estamos haciendo bien en turismo cuando esta ciudad se mantiene líder en pernoctaciones, en plazas. Algo está haciendo bien el equipo de gobierno junto con la fundación y la empresa privada que también está tirando la fundación, para que estos resultados sean los que son. Porque no quiero pensar qué críticas tendríamos y lo que pasaría si la ocupación, en vez de ser del 98, 97, en épocas buenas, fuese el 50% solo. ¿Qué ocurre en muchas ciudades que también han roto la estacionalidad? No solo no han roto la estacionalidad, sino que en épocas como Semana Santa o de pleno verano no pasan del 60% y no están muy lejos de aquí.